está con Juanma. Juanma, date prisa. Aquí estoy con Juanma, que me parece que está quedado en el pelotón. Sí, la verdad, soy el último y además... Así que mucho ánimo, Juanma, y a tirar dados. Siete. 70.000 pesetas y pasa corriendo a la casilla 23. A ver, he llegado lo más rápido que he podido. Mira, Juanma, esta es una prueba que te va a reconfortar. Asómate a aquel escenario donde aparece el mago Martín. Antes de que pasemos a la prueba, Martín va a hacer un pequeño truco, especialmente para los más pequeños. Un pequeño, enorme, gran truco, pequeño por el espacio de tiempo que nos va a ocupar. Pero para que vosotros, chavales, lo aprendáis y podáis ir alardeando y chuleando de lo que vais a aprender aquí en el Gran Juego de la Oca. Prueba conmigo. ¿Yo? Bien, sí. Un momento. Yo soy especialmente torpe para esto, ¿eh? Ok. Ok. Si lo puedo hacer yo... Ah. Uno. Uno. Dos. Dos. Ancora uno. Ancora uno. ¿Veis que domino el italiano también? Oh, ecco. Perfecto. Così. Così. Pronti? Pronti? Pronti. E voilà. ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Lo ha hecho muy bien! Ahora, Mago Martín nos va a mostrar cómo se hace. ¿Le vuela? Dos. Otra. Dos. Un momento, dos. No. Dos folios. ¿Eh? Dos. Tiene aquí. Tiene aquí. Primero se prepara así. El primero se dobla. Se coloca. Os dais... Ok. ¿Te das cuenta? Uno, dos, tres. Siempre lo conserváis en el dedito. ¡Hop! Y se abre... Pues... ¡Elemental, querido Watson! ¡Elemental! Un regalo para el público. Muy bien. Y ahora... Una proeza a cabo a cargo del Mago Martín. Fíjate muy bien, Juanma, porque empieza el espectáculo en el que tú tendrás que fijarte para superar tu prueba. ¡Adelante, Martín! Ahora, un tubo, dos tubos vacío. Sí. No está nada. Un color, un color. De un color. Azul. Azul. Ha dicho el color y he sentido... Azul. Rojo. Sentido rojo. Azul. Rosa. Rojo. Bueno. Es un público muy exigente, Martín. Es un público muy exigente, te advierto. Es un público muy exigente. Después, un otro color, dale. ¿Puede un otro color? Otro color. Verde. ¡Verde! ¡Un otro! Poco Tapia. ¡Un otro! ¡Verde! No, un otro. Azul, fucsia, rojo. ¡Un otro! ¡Ok! ¡Ok! ¡Incroyable! ¡Vaya, Pirucho! ¡Incroyable! ¿No ves nada, no? No. Yo no sé dónde lo trae. Ay, cuidado. Thank you.
créatelo. Adelántate un poquito, Juanma. Ponte mirando a esa cámara. Mira hacia el techo. No bajes la mirada. Tú crees que han salido todos los colores, ¿verdad? Sí. ¿De lo que ha sacado Mago Martín? Creo que sí. Tiene un color que no haya salido. Un momento. Tienes 320.000 pesetas. ¿Cuándo te juegas? Piensa en el dinero, no en el color. 100. 100.000. Parece que estás seguro. Adelante. ¿Qué color es el que falta? No en el techo, sino entre todos los que ha extraído el Mago Martín. Y no olvides que te estoy ayudando mucho. Tienes 5 segundos. 1, 2, 3. ¿Rojo? 4. Prueba no superada. ¿Qué color es el que falta? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué color estás viendo ahí arriba? Negro. ¡Negro! Juanma, no te lo podía poner más fácil. Lo siento mucho, es lo que llaman prueba no superada. Juanma, vamos a darle un fuerte aplauso a Mago Martín. Gracias, Martín.